significa la vida, porque estamos hechos de maíz, somos de maíz y pues hay que celebrarlo. Les trajimos los zapatos de danza a las señoras que van a bailar la danza al rato. Ay, chavita, ¿cómo lo sientes? ¿Bien? Bien. ¿Sí? ¿Cómodos? ¿Están cómodos? Es una fiesta en la que todos formamos parte del ciclo de la vida. El maíz es el eje que articula la vida en la milpa. El ciclo agrícola comienza a partir del maíz. Y el maíz no está solo porque con él comienza también la siembra del frijol, de la calabaza, del tomate, del chayote. Yo trabajo en el campo y ha sembrado el frijol, así sembré 4 kilos. Ayer fui a fumigarlo, pero es una fe que tiene uno y bonito. Ya casi me mantengo en la milpa, tengo algo de milpa. Cuando hay maicito, ahorita no, nadie me paga, ando trabajando, pero ya llega el día que ya vendo maicito, ya hay para comprar algo por ahí, ya compro mis zapatos, compro mi ropa. Estamos preparando los tamales de pipián, que es la primera ofrenda de antes del Día de Muertos. Estos tamales son de pipián, que es la calabaza silvestre. Siempre se han envuelto en hoja de papatla y todavía se pueden envolver, nada más que ahorita los estamos envolviendo en hoja de plátano. Aquí en el pueblo tiene como, nos platica una señora que tiene como 40, 50 años que ya no se celebra el Día del Maíz. Se celebraba en casas particulares, digamos que cada que se va a cosechar, pues se celebra el día del elote, pero nada más era particularmente, no era junto con la iglesia como ahora se hace. Resulta que se conjuntaban en los hogares de cada familia y ahí realizaban este ritual, el elotlamanalistli. También había una fiesta comunitaria, pero en esta fiesta participaban varias familias y además hacían no solamente la ofrenda, sino también un baile, el baile del elote. Mis papás ofrendaban y luego iban a traer mucho elote y Hacían baile en la noche y en el día ofrendaban y hacían una mesa de puro elote. Oh, esto es una fiesta grande con unas 3 músicas de banda y cohetes y es una fiesta porque el maicito ese está vivo, es una vida de todo. Y luego en la noche íbamos a bailar porque nos invitaban que vayamos porque va a ser el baile de elote. Y nos encontramos al bailador y nos iba a sacar a bailar, pero llevaba su rollito de elote. Y allí ese todo lo juntábamos nosotros. Y ya cuando nos vamos para la casa, ya lo llevamos y allá lo ponemos ya para comer elote. Todavía yo estaba chavito y lo alcancé a ver. Cómo hacían las fiestas de los elotes. Los elotes llevaban unos como estos, así con su palo y toda la hoja. Y a otros llevaban sus medios sacos de elotes. 4 bandas, 4 grupos de banda. Música todo el día, toda la noche. Y empiezan desde la mañana hasta la tarde. Bailaba el muchacho con la muchacha. Y como nunca me dejaron que baile. Dice que sí voy a bailar. Bueno, mi mamá me decía, si vas a bailar, ya nunca te van a buscar, dice. Así me decía mi mamá. Entonces,
cuando yo me buscaron, cuando yo me pidieron, dijo una señora, ese es tierra, dice, ese nunca sale en ningún lado, ese no baila, ese no va a la iglesia. Yo sí, yo iba a la iglesia, a escuchar el rosario. Qué bonito recordar lo pasado. Ya como le digo a mi comadre, este ya no se hace como yo lo vi, pero más o menos presentar como en aquel tiempo, que antes se lo hacía más bonito, pues. Los bailes así alrededor de un solar grande, todas las bancas así como tates. Se sentaba la gente recargadito y así, así, grande, en público. Pero ahora no, ahora los bailes van las muchachas encerradas allá y los papás quedan afuera y allá la muchacha bailando, ya se apaga la luz y ya están, lo tienen. Eso no está bien, que hagan los bailes como se decía antes. Anterior, después de una búsqueda respecto a los significados simbólicos asociados al maíz, se realizó por primera vez una, bueno, después de más de 50 años, y comenzó a partir de la organización comunitaria en la Casa Campesina. Un año ya dicen ellos que sí, ¿verdad? Sí, lo importante es quien esté al frente, ¿verdad? Es el que promueva. Es el que promueva, el que ¿verdad? Promueva. Porque ahorita vengo ya de mi huerta. Ah, señora, lo voy a buscar a la casa. Aquí estamos. No me di cuenta de qué horas. La celebración consiste en hacer la fiesta del maíz, que es ir a la iglesia a que el padre haga la bendición de los elotes. La fiesta del maíz comienza con una procesión aquí en el pueblo. Comentaron sobre el origen del maíz y sobre un muchacho llamado Chico Mexochil, que es el muchacho que no tiene familia o por lo menos que no se sabe quién es su papá, causa el enojo de los comuneros de este lugar. Entonces ellos, para echarlo de este pueblo, deciden organizar un incendio. Como si fuera la mitología náhuatl, ¿no? Pero esta es de que hubo una quemazón y pues los maíces se quemaron, por eso uno se quedó muy rojo, el que se quemó más pues se quedó muy negrito y el que se quemó menos pues es el amarillo y el que no se quemó pues fue el blanco. Thank you.
El significado, por ejemplo, del niño maíz y la niña maíz, pues es el representan a los 12 lotes de la mata. Y las tres señoras que reciben a los elotes nuevos, pues son las madres maíz, del maíz viejo, la mazorca, la que dio vida a estos elotes, ¿no? al nuevo maíz. Entonces ese es el significado, por ejemplo, de Tonantzintle, son las madres maíz, que son tres, que son las que esperan y dan la bienvenida al nuevo, a los elotes. Ahorita aquí se ha retomado, lo han retomado las mujeres y se está agregando también a esta celebración porque ellos le bailan principalmente a la Virgen de Guadalupe, pero ahorita como es pues el maíz es planta sagrada y entonces van a bailarle al maíz. Hermoso porque a la gente joven que es a la que queremos digamos impactar, ¿no? Para que estas tradiciones las sigan ellos. Ahorita lo estamos haciendo personas a lo mejor mayores, pero ya vemos involucradas a gente joven, digamos de 30, 40 años, y esa gente pues también va a enseñar a los niños, que es lo principal. Y si ya está, digamos, ya es el segundo año que se va a celebrar, pues lo que queremos es que pues se siga. En aquel tiempo mis hermanos dicen, ya andas bailando, de lástima, de loco. Pero cuando se dieron cuenta, me dieron un dinerito en el arte y de ahí ahora tengo muchos amigos, hasta el padrecito me dio una carta de recomendación y todos me dicen, lo haces bien bonito, sí, ya quisiera tener siquiera 20 años para darle más vuelta a la hilacha. Digamos que es como una fusión, ¿no? Nosotros accedemos a que esta celebración se haga en la iglesia porque hay que aclarar que esta celebración pues es prehispánica y no se acudía a la iglesia, se hacía pues en las casas. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Señor, escucha nuestra oración. Omnipotente y eterno Dios, que atento siempre a las súplicas de tus hijos, acudes cuantas veces invocamos tu nombre. Mira este pueblo, coordinado por el grupo Huitzilin, para celebrar el Día del Maíz, te pedimos, bendigas la producción de nuestros campos, de nuestros campesinos, que hoy reunidos
en tu altar, en tu iglesia, celebramos esta liturgia de nuestro pueblo indígena. Que San Miguel Arcángel proteja y defienda de todos, de todo mal, la producción del campo, por Jesucristo nuestro Señor. Lugar donde nace el sol, donde nace un nuevo día, donde nace para todos los hombres y mujeres la posibilidad de realizarse como seres humanos en el contacto diario con los hermanos y con la Madre Tierra, desde donde surge la vida. Todos, te saludamos, Dios de la vida, principio de todas las cosas. Llegamos a la iglesia y ahí se hace el saludo de los cuatro vientos. Y después las señoras Tonantzintle reciben a los niños maíz, que es un niño y una niña que representan a los elotes, al nuevo maíz. Dios Todopoderoso, que estás en el cielo y en la tierra, en el oriente, en el poniente y en el norte y en el sur. Tú nos manifiestas en el lugar y en la nube, en el rayo y en el sol, y en un mundo especial nos manifiestas en la Madre Tierra, que es un signo de tu presencia y de tu amor. Concédenos vivir en la casa de nuestra Madre Tierra, disfrutando con respeto todos sus dones y por ello alabarte y a darte gracias de todo corazón. Amén. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón. El dragón y sus ángeles lucharon ferozmente, pero fueron vencidos y arrojados del cielo para siempre. Porque ha sido reducido a la impotencia el que de día y de noche acusaba a nuestros hermanos delante de Dios, pero ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, pues su amor a la vida no les impidió aceptar la muerte, por eso... ¡Alegría que es aleluya! ¡Alegría que es aleluya! ¡Alegría que es aleluya! ¡Alegría que es aleluya! ¡Aleluya! La Iglesia siempre ha valorado la cultura de nuestros pueblos. Decimos que ninguna cultura es superior a otra, porque toda la expresión maravillosa de un pueblo y de una nación es lo máximo. La cultura se realiza en las relaciones con Dios, con la naturaleza, y con los que formamos como los la granos comunidad. Unidos en mazorca, hoy nos reunimos de todos los pueblos, como los granos unidos en mazorca, hoy nos reunimos de todos los pueblos,
para cantar, celebrar nuestra fe, con la esperanza de hacer un mundo nuevo. Para cantar, celebrar nuestra fe, con la esperanza de hacer un mundo nuevo. Como el árbol llenito de naranjas, iluminados por el sol de la fe. Para Dios no hay distinción de razas ni de pasaportes, porque Dios es el Padre de todos. Los que nos reconocemos hijos suyos, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. La Asociación Huitzilin se ha dado a la tarea no solamente de recuperar las fiestas, sino de realizar todo un programa, por llamarlo de alguna manera, de fortalecimiento de la cultura desde un enfoque educativo, porque se educa a los músicos a que conozcan cuáles son los sones que se utilizan para esta fiesta, también qué tipo de significados tienen a través de los cuentos con el maíz. Se inicia cierto programa de revitalización lingüística, porque aquí el náhuatl se ha perdido desde hace varias generaciones. Solamente algunos abuelos y algunos padres conocen la lengua y solo dialogan entre ellos, pero no con sus hijos y menos con sus nietos. Principalmente, pues estamos muy satisfechos porque hay mucha participación de gente joven, y lo que queremos más es llegar a los niños, ¿no? Para que se siga conservando esta tradición, porque es una, las tradiciones ahí están, lo único que necesitan es como convocarlos, y ya la gente dice, pues claro, si se hizo, ¿por qué no lo vamos a hacer? Y pues ahí está la prueba, ¿no? De que ya se está haciendo el segundo año. Bueno. La celebración del Elotlamanalistli no se hace en todas las comunidades este día. Se hace en el día que están los elotes tiernos y que se van a cosechar para hacer los chamiles, para hervir los elotes. O sea, no tiene un día, digamos, oficial. Nada más que nosotros, como cabecera municipal, lo queremos hacer como día oficial, porque nos estamos enlazando con un grupo que está haciendo una celebración también ahorita allá en México, en el Zócalo. Hoy se celebra también el Día del Maíz. Sí, a nivel nacional existe la campaña Sin Maíz No Hay País, y hoy 29 de septiembre en diferentes estados de la República también se está realizando la fiesta del maíz. Ciertamente, bueno, la institucionalización es importante porque ello nos remite
Bueno, que no estamos solos, ¿no? Que no es nada más una iniciativa en pequeño, que estamos aislados, ¿no? Sino que todos tomamos conciencia de la importancia que tiene, porque somos parte del maíz. Las niñas de 80 años, ¿dónde están? ¡Órale! ¡Órale, métese! ¡Órale, pues! ¡Órale, compadre! La danza del maíz es una danza en donde baila toda la gente con su mata de elote, y después ya viene la cacería, de la no muerte del mapache, le pusimos nosotros, porque en realidad no muere. Todos, todos, hay una danza aquí que digamos, su ciclo lo comienza en este día, 29 de septiembre, y por eso se agrega a esta celebración. Es la danza de los negritos. Ellos siempre empiezan a bailar el día 29 de septiembre, por eso se une a esta celebración. Y ya se sigue y termina hasta el Día de Muertos. No dejarás a los niños jugar con el maíz. Te he dicho que es malo, porque los niños se parecen a los mapaches de travieso. Tú tienes la culpa de que esos animales estén acabando la milpa. ¿Y yo por qué? Mentiras, puras mentiras. Y adicionalmente a esta fiesta, también se celebraba la fiesta del mapache o la muerte del mapache. Y esta es una representación teatral que representa los cuidados de la milpa, el qué se tiene que hacer para que los frutos, desde la que se es planta hasta que tengan los primeros elotes y hasta que tenga el maíz nuevo, bueno, cómo deben estar muy bien cuidados. Estos diálogos se hacían en náhuatl, actualmente, bueno, se han realizado en español. Compadre, ¿trajiste ese aguardiente? No, compadre, se me acabó ayer con los peones. Yo traigo un poco. ¿Quieres, compadre? Claro que sí, compadre. Después de unos tragos, se quedan dormidos. De pronto, y sin hacer ruido, salen el mapache y el jabalí de entre el monte. El mapache le dice al jabalí: te lo dije, compadre, que unos tragos se iban a quedar dormidos. ¡Vámonos a la milpa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oin, oin, oin! Sí que sí, compadrito. Ahora entre los elotes, que están bien tiernitos. En nuestro caso, en Tepetzintla, al recuperar esta fiesta, ahora quienes participan en su mayoría, además de los ancianos y de los padres de familia, tenemos también la participación de los niños. El año anterior, aquí en Tepetzintla, para la fiesta del mapache, bueno, fueron los alumnos que se encuentran en primaria, en secundaria, quienes hicieron esta representación que hace años realizaban sus abuelos. Cuando están frente a la milpa, apuntan bien y disparan. ¡Pum! ¡Pum! El mapache y el jabalí, sorprendidos, corren y esquivan las balas. Los perros los persiguen. El mapache se sube a un árbol. ¡Corre! ¡Corre veloz! ¡Corre veloz! Los perros lo corretean y Filogonio grita: ¡dispárale, compadre, que a mí ya se me acabaron las balas! ¡Y ese condenado jabalí ya se nos escapó! ¡Pum! Se escuchó un disparo. ¡Aparece el jabalí! ¡Ay, compadre!
compadrito. ¡Shh! Mejor cállate, compadre. Que si se despiertan, ahora sí nos dan cuello a los dos. ¿Qué pasó, compadre? Pues no, que te habían matado. No, compadrito. Nada más me hice el muertito para que nos dejaran de corretear. Y ahora sí, ya no hay nadie que nos moleste en la milpa. Y podemos ir a comer muy a gusto. Pues sí que eres bien inteligente, compadre. ¡Vámonos! Y así los animales se abrazan y ríen. Y regresan al maizal a seguir su fiesta. Entonces lo que queremos nosotros es impulsar para que este día se legisle, así como hay un día del niño, un día de la madre, un día de día de la bandera, día, bueno, que haya un día del maíz, porque pues es nuestro sustento diario y yo creo que lo merece, ¿no? Merece un día que sea día del maíz, y se ha escogido este día 29 de septiembre como día del maíz porque es la primera ofrenda que se hace de los elotes y de todo lo que se da en la milpa. Es la primera ofrenda para esperar a los muertos que ya van a venir el siguiente mes. Como la espiga que brota hacia arriba, así queremos un mundo de armonía. Como la espiga que brota hacia arriba, así queremos un mundo de armonía. Ver transformada esta vida tan cruel, con semillas sembradas de justicia. Ver transformada esta vida tan cruel, con semillas sembradas de justicia. Como los granos unidos en mazorca, hoy nos reunimos de todos los pueblos. Como los granos unidos en mazorca, hoy nos reunimos de todos los pueblos para cantar, celebrar nuestra fe con la esperanza de hacer un mundo nuevo. Para cantar, celebrar nuestra fe con la esperanza de hacer un mundo nuevo.